siempre. Pero para un deportivista pues es un honor, el máximo honor, claro que sí. Bueno, preocupa todo, en realidad. Son dos preocupaciones que caminan en paralelo, de alguna forma, ¿no? Yo creo que además también es importante que no se crucen, ¿no? Porque si al final pues un mal resultado deportivo, ¿no? Un disgusto de fin de semana, pues que ya lo ha habido, pues al final te afecta y hace que te desanimes y que el lunes pues no trabajes duro con lo que tienes que hacer, pues yo creo que sería muy malo. O en sentido contrario, que la euforia pues también te desvíe del objetivo, ¿no? Yo creo que son, pues, entre comillas, dos caminos que van en paralelo, que uno refuerza a otro. Uno es más de medio y largo plazo, pues el económico y el empresarial, y el deportivo pues es quizás un poco más de corto plazo, muchas veces como lo vivimos, ¿no? Que tampoco quiere decir que sea exactamente de corto plazo, pero sí que al final pues parece que el resultado del fin de semana, pues bueno, ya vemos todo de diferente manera y en realidad pues más o menos las cosas siguen igual. Bueno, el deportivo acabamos de empezar, digamos, el gran plan de saneamiento y de transformación, y bueno, el Celta, digamos, también ha pasado muchos años, ¿no? Yo creo que el Celta hoy, desde el punto de vista empresarial, pues está en una muy buena situación. El propio presidente Tebas lo decía ayer en vivo en una rueda de prensa posterior a la asamblea de la Liga de Fútbol Profesional, donde yo estuve, donde estuvo el deportivo. Pero también hay que ver desde esa entrada de Carlos Mourinho pues todo lo que ha pasado, ¿no? Es decir, también ha habido momentos duros en los deportivos, ha habido segunda división, ha habido momentos duros en primera división, etc., ¿no? Y en paralelo, pues yo creo que todo ese camino de reestructurar la compañía, por decirlo de alguna manera, la empresa, y bueno, pues ahora está dando sus frutos. Yo creo que nosotros también lo vamos a conseguir y espero que lo podamos conseguir, aun teniendo más deuda, una situación más compleja de origen, pues también a lo mejor más rápido, ¿no? Si podemos. El caso del Levante también lo conozco menos, tenía una deuda, creo recordar, en torno a casi 100 millones de euros. Y bueno, pues también pues un plan de ajuste duro y de alguna manera pues tener claro que muy difícilmente pues puedes vivir gastando más de lo que ingresas, y menos ahora en nuestro caso, ¿no? Nosotros estamos obligados a tener beneficios un montón de años, porque si no, no hay manera de pagar la deuda. Y lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir. Bueno, por supuesto, yo creo que los títulos son patrimonio del deportivo y del deportivismo, ¿no? Del club, no son de nadie en particular, igual que nada es de nadie en concreto en el deportivo, todo es del conjunto de los deportivistas. Criticar duramente, bueno, yo tampoco diría que estamos haciendo una crítica dura, ¿eh? Yo si quisiese hacer una crítica dura se me iba a notar de verdad, y creo que tengo material para hacerlo, pero yo creo que sí es bueno para tomar un determinado tipo de decisiones, para hacer entender a la gente pues dónde estamos, que se cuente dónde estamos. Que es decir, si nosotros tuviésemos, por poner un ejemplo, los 5 millones más del contrato de televisión que tendríamos que tener, por no decir a otros patrocinios, pues imagínate que 4 o 5 jugadores podríamos tener este año. Bueno, pues yo creo que eso no es una queja, pero yo creo que también el deportivo en ese sentido, o el deportivismo, los accionistas y aficionados, pues tienen que conocerlo. Sí, bueno, yo en el caso concreto de las personas, aquí están prácticamente pues todas las personas que estaban, ¿no? Yo sinceramente pienso que las personas que no están no están porque no querían estar con nosotros. Puede ser que quisiesen estar en el deportivo, pero no con nosotros, ¿no? Yo no he seguido algunos consejos que incluso en el mundo del fútbol me han dado, de decir, oye, pues limpia todo, échalos a todos. Ese no es el caso. Hay profesionales estupendos con los que me llevo además pues fenomenal, algunos ya los conocía de antes, otros simplemente los conocía como aficionado, ¿no? Pues como puede ser, no sé, Barritos, ¿no? Una persona que sí había saludado alguna vez y es un embajador tremendo del deportivo. O sea, no hay un sitio donde vayas que no te hablen bien de él, y hace muy bien al deportivo, ¿no? Es importante que nosotros tengamos gente que genere simpatía, da igual pues en la posición que esté, ¿no? Es decir, en ese caso es el delegado, pues, hay muchas sorpresas en ese sentido positivas. Yo cuando me refiero a esas sorpresas negativas me refiero a lo mejor a algunas cuestiones, sobre todo de gestión, o que yo entiendo pues de mala gestión o de antigua gestión, o cosas que en definitiva pues son irregulares y que hay que tratar de ir solucionando, tratando de hacer poco ruido, pero de ir solucionando. Yo, sinceramente, en la parte de gestión, bueno, pues sí es cierto que no ha habido esa colaboración. Pero bueno, yo no sé, me quiero extender mucho, pero tampoco percibí pues en ese sentido ninguna vocación de ayuda, vamos a decir, real, ¿no? Me siento decirlo con estas palabras, ¿no? Porque yo llegué aquí al club y me encontré las mesas vacías, y no me encontré ni un mínimo dossier,
de los temas principales. Yo tengo que reconocer que eso para mí fue una sorpresa, una cosa que te encuentres los archivos con los documentos, pero hombre, yo creo que aquí hay 4, 5, 6 grandes temas, pues los contratos de la tele, el seguro de descenso, cómo estamos con Hacienda, tal, y bueno, hay un montón de cosas, pues no había absolutamente nada, ¿no? Entonces, hombre, pues, si ves eso, pues un poco también piensas, bueno, pues quizás, pues no lo sé, tengo que reconocer que eso no lo esperaba y bueno, pues todo lo fuimos en ese sentido pues buscando y buceando como pudimos. Y repito que son temas, algunos de ellos también, pues eso, complejos, como puede ser pues todo el tema del famoso seguro de descenso, en fin, un montón de preguntas que hubo que hacer para atrás y bueno, pues cada una con su interlocutor las fuimos solucionando, pero yo creo que no se trata de hacer un gran traspaso de poderes, pero un mínimo dossier con 5 carpetitas de los temas clave, decir, oye, ¿cómo queda esto? No sé, a mí esa parte me sorprendió, interpreté que tal, quizás, pues no sé, a lo mejor necesitamos en ese sentido más tiempo. Pero bueno, la relación, digamos, institucional, invitación al palco, etcétera, pues yo no tuve ningún problema en su momento, justo decidió, pues bueno, por ahora esperar y nada más. Me preocupé bastante, sí. A mí no me gusta, si supiese de dónde sale y lo tuviese claro, evidentemente pues esa persona o personas pues no estarían. Yo no entiendo, no creo que nos haya beneficiado en absoluto, porque quizás además creo que pudo haber quedado una imagen del mercado de fichajes donde yo creo que nos movimos bastante bien y con los recursos que teníamos bastante bien, y sin embargo podemos haber obtenido, digamos, una nota inferior a la que creo que merecemos del mercado de fichajes, precisamente por generar expectativas. Donde realmente pues ibas a por operaciones que podían haber salido o no salido, etcétera, y al final queda la sensación de como que no has conseguido lo que querías. Yo creo que tenemos en ese sentido más reconocimiento pues fuera de La Coruña, en otros clubes, de cómo se movió el Deportivo en el mercado de fichajes, que entre nuestra propia gente, que pienso que tenemos un buen reconocimiento. Yo creo que al final tenemos una plantilla equilibrada, completa, extensa, y yo creo que está, quiero decir, al final creo que tenemos plantilla, vuelvo a decir, lo decía antes, recursos técnicos suficientes y jugadores suficientes pues para conseguir el objetivo. Estamos trabajando, viendo cosas, bueno, ahí pues yo creo que ahí hay dos criterios, hay uno base que es el económico, ¿no? Es decir, ahí hay aumento de ingresos que ya hemos tenido, fundamentalmente de publicidad, pues hemos incorporado publicidad en medias, hemos incorporado una publicidad importante en la grada de maratón, en este caso del Ayuntamiento de La Coruña, hemos vendido algunas vallas nuevas, pequeñas y tal, pero bueno, todas sumando, más un remanente que teníamos, bueno, pues refuerza un poco esa posibilidad de incorporar a alguien. También tenemos un mejor comportamiento en lo que es tiendas de por tienda, han aumentado las ventas, tenemos un nuevo punto de venta, pero además estamos facturando más y ganando más, entonces bueno, con todo eso yo creo que podemos mejorar. Después también puede haber salidas, ¿no? Es decir, puede haber salidas y bueno, y en definitiva tiene que haberlas, porque ahora mismo somos 25. Entonces ya veremos. Luego el segundo gran criterio, la segunda gran reflexión es fichemos si vamos a dar un salto, ¿no? Si pensamos, a lo mejor luego no lo damos, pero por lo menos que estemos convencidos de que lo que se pueda incorporar pues nos permita pues dar un salto, ¿no? Simplemente cambiar por cambiar nombres para estar parecido, yo creo que, repito, tenemos un buen grupo, ¿no? Hemos, en ese sentido, tenido toda la suerte, digamos, del mundo. Estamos teniendo alguna cuestión de lesiones, pues incluso además muy concentradas en determinadas posiciones, alguna pues bueno, pues estamos eso, acumulando esa mala suerte. Nos queda alguna incorporación, caso Salomao, ¿no? Que en definitiva pues podría ser que a lo mejor incluso vaya convocado este fin de semana, pero si no, pues al siguiente o dentro de dos. Quiero decir, ya, digamos, el alta médica ya la tiene, yo creo que eso también es importante, yo creo que tenemos un grupo suficiente para lograr el objetivo. Entonces, bueno, no digo que se vaya a fichar, estamos viendo cosas, pero tampoco estamos seguros al 100% de que eso vaya a suceder. No, claro. Yo creo que en ese sentido, pues, acertamos, porque, bueno, no porque Fernando Vázquez sea un mal técnico, también lo he repetido y me parece que incluso este debate no aporta mucho, en especial quizás al propio Fernando Vázquez. Yo creo que tampoco es muy bueno estar siempre, no sé, en el medio de una polémica, aunque no seas tú el único causante, sino que se siga hablando de eso, porque pues, Fernando Vázquez está en el mercado, ¿no? No, tampoco creo que esto sea un tema que beneficie seguir hablando del tema. Yo creo que lo he dicho muchas veces, Fernando Vázquez es un buen entrenador, pero quizás nos faltaba pues
pues ese nuevo nivel de confianza mutua, ¿no? Que yo, pues en ese sentido, vi que no estaba como, digamos, enchufado pues con el proyecto, no con el deportivo, ¿eh? Que uno puede tener muchas ganas de querer entrenar en el deportivo, pero al final nosotros tenemos que hacer un equipo y tenemos que entendernos, porque si no, pues cuando vengan las dificultades, que van a venir, porque en una temporada, siendo de los de presupuesto bajo, van a venir, como empecemos cada uno a tirar para su lado, pues va a ser más difícil salir. Eso fue la reflexión que hicimos y desde luego yo le puedo decir al deportivo y al deportivismo que desde luego no la hicimos por ningún interés personal. Si la hicimos fue porque pensamos que era la mejor decisión. Víctor Fernández es un técnico capaz, suficiente, con experiencia, y bueno, y vuelvo a repetir, ¿eh? También es una decisión del equipo de trabajo. O sea, yo, me parece correcto, hablé con él, yo hablo con él, incluso yo hoy mismo he estado con él, y me parece que es una persona que tiene capacidad suficiente para sacar el proyecto adelante. Al final, de todas maneras, Víctor Fernández tampoco acaba de llegar al mundo del fútbol y sabe de qué va el fútbol. Entonces, evidentemente aquí, pues al final, claro que yo nunca he ocultado, y creo que lo decía pues en el programa, vamos a decir, ¿no?, de las elecciones, yo me considero una persona resultadista. Ahora, yo estoy seguro que Víctor va a conseguir los resultados. Yo estoy muy contento con el grupo que tenemos, con el grupo que tenemos en el consejo, en el club, de gente que trabaja en el club y del equipo. Yo el equipo lo veo animado. Si no lo viese, pues a lo mejor entonces estaríamos pensando en otras cosas. Yo hablo con los capitanes, tengo una relación fluida con Manuel Pablo y de confianza con el entrenador, y yo veo que, bueno, pues el equipo, yo insisto, desde esa especie de reinvención, ¿no?, desde esa reconstrucción que es el partido de Sevilla, han pasado creo que 4 partidos, ¿no?, desde que vinimos con la catástrofe sevillana. Esos 4 partidos estamos ahí. En esos 4 partidos el Almería ha hecho 0 puntos, nosotros hemos hecho 5. El Almería ha hecho 0. Almería hizo el punto 9 que tiene hoy aquí en Riazor, hace un montón, en la noche de los tiempos, nos parece que ya fue hace muchísimo tiempo. El Español hizo 2, quiero recordar que hizo 2 y el otro día empató en el último minuto con el Villarreal. Es decir, yo creo que desde ese día, si exceptuamos el accidente del Getafe, que bueno, pues es un partido donde la primera parte sale como sale y luego, pues no sé lo que se habla en el vestuario, pero evidentemente si a los 40 segundos pues se te viene todo abajo con una jugada pues donde efectivamente no estamos nada afortunados, bueno, pues el partido cambia mucho, así, 1-2, nos metemos, nos enchufamos. Yo creo que estamos ahí, o sea, no tenemos que ver ni ser súper optimistas, porque yo, evidentemente, pues claro que estás en tensión, preocupado, etcétera, pero tampoco vernos donde no estamos. Estamos donde hay un grupo de equipos, pues el Elche, el Almería, otros que están un poco más arriba, el Córdoba, que yo tampoco lo doy por muerto, porque a veces también, mirando para arriba y mirando para abajo, cuidado con el Córdoba. O sea, el Córdoba ha jugado, quiero recordar, 5 partidos fuera, uno fue el Madrid, otro fue el Atlético de Madrid, otro creo que fue el Valencia, alguno de los difíciles, y luego fue Almería y fue a Getafe y empató. O sea, cuidado, que a lo mejor estamos adelantando entierros antes de tiempo. Yo creo que esto es largo, vamos a competir, y si lo hacemos bien, está en nuestras manos. Yo espero que sí, nosotros vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Evidentemente el Deportivo y el Consejo del Deportivo lo que tiene que tener también es la mente fría, pues para no meternos en cosas que no podemos cumplir. Eso, pues yo espero que seamos capaces de encontrar ese punto de encuentro y vamos a hacer ese esfuerzo. Yo creo que Juan pues es una persona importante por quién es y por cómo es y por el futbolista que es. Es alguien formado con nosotros, es alguien que de alguna manera pues puede ser también un icono incluso para las categorías de base, y yo creo que él está contento, ¿no?, que él está contento con el Deportivo y se quiere quedar. Yo a veces también creo en el salario emocional. Aparte del salario económico, hay un salario que es pues de sentirse a gusto en un sitio, de sentirse importante en un sitio. Yo creo que eso en la vida cuenta, ¿no?, y sobre todo cuanto más dinero ganas, creo que cuenta más eso otro, ¿no?, porque de alguna manera pues tienes bien cubierto pues el tema económico. Todo eso pues está encima de la mesa, estamos hablando con ellos. No es verdad muchas de las cosas que están saliendo, lo que pasa es que tampoco podemos estar saliendo a hacer desmentidos continuamente, porque si sales a hacer un desmentido, el día que no sales, entonces ya parece que es verdad, ¿no? Como no ha salido, entonces se convierte en verdad. Pero muchas de las cosas que se están diciendo no son ciertas, y bueno, nosotros vamos a estar ahí hasta el final, y ojalá esté. De todas maneras, insisto, la sostenibilidad económica del Deportivo y el equilibrio es fundamental. O sea, tampoco nos vamos a poder meter donde no seamos capaces de cumplir los compromisos. Pues no podemos hacerlo de otra manera. Esas cosas que han salido, a las que se refería, es la supuesta oferta del Sevilla. Pues yo, a mí
no me consta esa oferta, pero bueno, por ejemplo esa.